11 de septiembre. Pafnucio Santo, obispo de Tebaida. Fue uno de los anacoretas de su época. Vivía de las verduras que daba la tierra, agua, un poco de sal y un poco más. Compartía consigo mismo la soledad del desierto. La oración y la penitencia eran su modo de emplear el tiempo. Se vio obligado a dejar la soledad contra su gusto porque fue nombrado obispo de Tebaida. Por defender a Cristo, sufrió persecución, le amputaron una pierna y le vaciaron un ojo, cuya órbita desocupada, según cuenta la historia, gustaba besar con respeto y veneración el convertido emperador Constantino. Estuvo presente en el Concilio de Nicea, donde se defendió la divinidad de Cristo y se condenó el arrianismo. En esta ocasión, al tratarse otros temas de iglesia, tuvo el obispo Pafnucio la ocasión de dar muestras de profunda humanidad. Numerosos padres conciliares pretendieron imponer que los obispos presbiterianos y diáconos casados dejaran a sus esposas para ejercer el ministerio. El obispo, curtido en la dura ascesis anacoreta, se opuso a tal determinación, haciendo que se fuera respetuoso con la disciplina de la época. Autorizar el ejercicio del orden sacerdotal a los ya casados y no permitir casarse después de la ordenación. Sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el obispo de Roma, el Papa.